El Maratón Internacional de Lanzarote cierra prácticamente la temporada de maratones del viejo continente. El Maratón Internacional de Lanzarote celebró durante los días previos la Feria del Corredor, con stands de material deportivo y toda la información necesaria para el participante, así como el Maratón de la Tapa, y un día antes la carrera infantil por una causa benéfica y solidaria. Este año hemos batido el récord, hemos tenido 1.500 participantes en las distintas categorías y es lo que deseamos en Lanzarote, que la gente venga a practicar el deporte de la carrera a pie en la Maratón Internacional de Lanzarote y que puedan disfrutar en familia de unas vacaciones a la vez que están haciendo el deporte. El objetivo es ser finisher, ¿por qué no? Pues estar en mis registros de siempre, en torno a las 3 horas poco, y todo lo demás de bueno que venga, pues bienvenido sea, ¿no? Me lo tomo como un reto personal. Que tenemos ahora en la península está bastante bien. Venirte aquí una semanita para disfrutar del clima que tenéis en las islas, pues aprovechar para hacer lo que más nos gusta, que es correr, y yo creo que la prueba reúne todos los requisitos para divertirte al máximo. El calor estuvo presente durante toda la jornada y en algunos lugares el viento también se hizo notar. De los 1.500 corredores que participaron en alguna de las distancias del Maratón Internacional de Lanzarote, unos 1.200 procedían de fuera de la isla, con una notable participación de atletas extranjeros que buscan en el archipiélago el lugar perfecto para hacer deporte cuando reina el frío en el resto de Europa. Encantada con el calor. Es que es una maratón, entonces como corres el 10 no estás acostumbrado a encontrarte una prueba de 10 con tan multitudinaria, ¿no? De público, y muy bien. Disfrutar de un terreno
apto para todas las categorías, apto para que puedas venir a disfrutar. No es una carrera, sabemos, para hacer marca, pero sí es una carrera donde puedes ir corriendo a lo largo de la costa, es decir, disfrutando de las vistas del mar, de monumentos que hay en toda la costa de Arrecife, donde todo el mundo puede decir, he corrido en diciembre a 23 grados. En la prueba reina, victoria para Óscar Alberich con 2 horas 38 minutos y 5 segundos. Seguido a 7 minutos del británico Oliver Simon y a 12 del italiano Andrea Rego. Bueno, es la primera vez que venía a Lanzarote y la maratón me ha parecido dura la parte final del recorrido. Era muy sinuoso y había un poquito de rompepiernas, pero bueno, el tiempo ha respetado. Hacía fresquito incluso por la mañana, luego ha empezado a apretar el calorcito, pero la temperatura era ideal, no hacía viento, bien. La irlandesa Nolay Gonil se impuso en féminas, marcando un crono de 2:52.46. La tinerfeña Tere Linares entró segunda y cerró el podio la finesa Sana Laxo. It's an enjoyable marathon. It's just a little bit hilly, but at the same time, it's not difficult. I think the weather made it a bit difficult today because coming from Ireland, from rain and cold weather, the warm weather made it a little bit difficult. En el maratón en silla de ruedas, primera plaza para un español, Jordi Madera, seguido en el podio del francés Claudi Sorat y del británico Matthew Clark. En la media maratón, Fernando Gómez marcó un crono de 1:13.45 para llevarse la victoria por delante de Johan Ackermann y Luis Mirabal. El recorrido es precioso y bueno, pues la verdad es que la organización ha estado perfecta también y yo creo que todo ha salido bastante bien. El aire no soplaba mucho en contra y bueno, pues todo de 10. Féminas, triunfo para la belga Alexandra Tondeur con 1:21.40, seguida de la triatleta británica Bella Baylis y la tinerfeña Piggy Ramos. En el 10.000, victorias para Jaume Leiva y Yolanda Gutiérrez, y en el 5.000, triunfos para el británico Mark Garner y Gloria Gómez. Una guinda más para cerrar con éxito el Maratón Internacional de Lanzarote, que ha cumplido su 25ª edición. Empezó el 2016 y los Juegos Cabildo de Tenerife siguen a pleno rendimiento. Tras el parón navideño, son varias las modalidades que han entrado en escena. En esta ocasión, la competición de salvamento y socorrismo celebró su primera jornada en las instalaciones del Complejo Deportivo Santa Cruz Ofra.
Dos clubes estuvieron representados en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, el Martianes del Puerto de la Cruz y el Náutico de Santa Cruz. Las categorías Alevín, Infantil y Cadete compitieron en 6 modalidades individuales y 4 de relevos. En individual se disputaron las pruebas de 50, 100 y 150 metros obstáculos, maniquí aletas de 50 metros, supersocorrista de 100, arrastre de maniquí de 25 metros, combinado de 75 y socorrista de 50 metros. En relevo se disputaron los 4 por 50 metros obstáculos, 4 por 12,5 arrastre de maniquí, 4 por 50 natación aletas y 4 por 50 tubo rescate. Una vez más, los jóvenes entre 8 y 16 años pueden ser protagonistas practicando el deporte que más les gusta en los 29 Juegos Cabildo de Tenerife, que cuentan con la ayuda de los ayuntamientos, las federaciones insulares, la cooperativa FAST, Fuente Alta y la Fundación DISA. El 9 de abril tenemos una cita con las carreras de montaña a nivel internacional. Una nueva edición del Reventón Trail nos espera en la isla de La Palma este año como campeonato de España de la Real Federación Española de Atletismo. El 9 de abril en la isla de La Palma el Reventón Trail, una nueva prueba que este año crece no solo en participación sino también en kilómetros, haciendo una prueba mucho más atractiva, una prueba más larga, aprovechando los maravillosos rincones de la isla de La Palma, recorriendo ese entorno de la Reserva de la Biosfera, que es la isla de La Palma. Todo eso será el 9 de abril en una carrera, el Reventón Trail es el nombre, 55 kilómetros por delante y muchas emociones que estoy seguro que vamos a compartir con todos vosotros. Nos vemos en la isla de La Palma el 9 de abril, el Reventón Trail. La playa de Martianes, en el turístico municipio del Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, cuenta con unas condiciones envidiables para la práctica del surf. Este lugar fue uno de los emplazamientos que allá por la década de los 50 vio a los primeros surfistas del archipiélago. El tiempo predominó durante todo el fin de semana para el buen desarrollo de la marea Surf Contest y, lo que es más importante en este deporte, las olas que rondaron el metro y medio de media hicieron que los más jóvenes se emplearan a fondo encima de sus tablas. Estamos hoy pues celebrando el torneo Marea Surf en el Puerto de la Cruz, patrocinado por Superbrands y con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. La verdad que estamos orgullosos de tener este campeonato en este municipio y creemos que es una buena piedra de partida para cuando tengamos la playa en auténticas condiciones, tengamos campeonatos de esta envergadura y superiores también. La playa de Martianes es un lugar que se caracteriza por tener dos tipos de olas diferentes. La
La zona más cercana a los diques rompe una brecha a la que permite a los principiantes iniciarse en el surf en unas condiciones de mayor seguridad. Estamos aquí en la playa Martianes, en Puerto La Cruz, en el campeonato La Marea presentado por Superbrand. Como ven, hay mucho público, tenemos también muchos participantes. Al final hay más de 100 inscritos en las categorías desde sub-12 hasta sub-18. Tenemos, la verdad, que los mejores deportistas de Canarias han llegado de casi todas las islas. Ayer sábado se hicieron las primeras rondas de triales y cuartos de final, llegando incluso a semifinales en alguna categoría. Y hoy básicamente hoy domingo estamos desarrollando todo lo que son semifinales y finales en todas las categorías, tanto femeninas como masculinas. El sol nos está acompañando y creo que tendremos un gran nivel en las finales de hoy en todas las categorías. La Marea Surf School es la cuna de algunas jóvenes promesas del surf canario y viene desarrollando desde hace tiempo una importante labor de cantera. Bueno, pues otro año más, hemos estado en el campeonato de la Marea Surf Contest. Darle las gracias a todos nuestros patrocinadores y al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por su colaboración. Ha estado muy bien este año el campeonato por las condiciones que han habido. Hemos tenido unos días muy buenos, de olas buenas, sol, por el ambiente de la gente. Los esperamos para el próximo año aquí en el Puerto de la Cruz, en este evento que, bueno, cada año tiene más aceptación, vienen más niños y estamos otro año más. Un centenar de surfistas participaron en la Marea Surf Contest, divididos en 6 categorías. Los más pequeños estaban encuadrados en la categoría sub-12 mixto, donde el majorero Tim Elter fue el surfista con mejor puntuación. En el sub-14 femenino, Lucía Machado fue la mejor, mientras que en el mixto la lanzaroteña Finley Joe se llevó la primera posición. En sub-16, primer cajón del podio para Yael Peña. En sub-18 reinaron las mujeres, ambas tinerfeñas, con Marcela Machado primera en sub-18 femenino y Malte Mapes en mixto. La organización de esta competición sub-18 quiso también premiar a los 3 participantes más jóvenes. En la Marea Surf School y en esta competición, la Marea Surf Contest, los más jóvenes son precisamente los protagonistas encima de las olas. Hoy hablaremos del producto Animal Pack de la casa Universal. El Animal Pack es un multivitamínico que ya lleva muchísimo tiempo en el mercado, que ha ido renovando su fórmula, pero que lleva ya más de 2 décadas en el mercado. O sea, dentro de los multivitamínicos, de los más completos que hay ahora mismo. Viene con concentraciones muy altas de vitaminas y viene también complementado con aminoácidos para optimizar todavía más lo que es la recuperación física. Viene en formato de bolsitas con varias pastillas dentro, o sea, básicamente la toma sería una bolsita al día, de 1 a 2 bolsitas al día, y cada bolsita contiene 11 pastillas que reúnen todas esas vitaminas. Se tomaría principalmente con el desayuno, por ejemplo, o con alguna comida, no necesariamente antes de entrenar, pero con alguna comida a lo largo del día. Tenemos todo tipo de suplementos variados para varios objetivos, varias personas, y nuestro horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo. Empecé hace 17 años a escalar. Fui con unos amigos, probé unas líneas de vías con cuerda y la verdad que me gustó sobre todo la capacidad de sacrificio y la capacidad de superación. Es una sensación muy efímera, pero al mismo tiempo muy satisfactoria, muy, muy satisfactoria. Es algo increíble.
poquito a poco fui escalando todos los fines de semana, empecé a escalar los dos días del fin de semana, y cuando me di cuenta estaba escalando todo lo que podía. Salía del trabajo y me iba corriendo a los sectores de escalada como un loquito a escalar. Para mí significa, es un deporte más que nada, me lo tomo como un hobby, súper divertido porque estás en contacto con la naturaleza, no sé, haces buenos amigos, tratas con gente diferente y no sé, súper divertido. Yo me lo paso súper divertido en el Climbing Evolution porque hacemos escalada y también hacemos contratitos de suspensiones y dominadas. Y está guay. Para mí Clean Evolution significa un sistema de entrenamiento de escalada, que es un sistema de pasármelo bien, de entrenar, de sufrir un poco con el deporte y de poder entrenarme para gozarlo y pasarlo bien, que es lo que realmente me gusta. Para nosotros es una forma de vida. Al final y al cabo, nuestra vida gira alrededor de la escalada, de la montaña y de las personas maravillosas que puedes conocer en ella. Personas increíbles de todas partes del mundo. Aunque nosotros aboguemos porque la gente pruebe este mundo, que es algo increíble, también sabemos que los ejercicios de escalada sirven para todo tipo de personas. No solamente para aquel fanático que quiera escalar o superar su grado máximo, sino también para aquella persona que simplemente quiere estar en forma y encontrarse ligero y fuerte. Para poder escalar, lo importante, sobre todo al principio, es tener una condición física básica, que la entrenamos a base de resistencias, fuerzas máximas, etc. Tener una constancia en los entrenamientos y, por supuesto, entrenar la condición mental. Habitualmente solemos ya en un nivel bastante más alto intentar ya entrenar lo que son los tendones, porque las lesiones empiezan por el tendón. Siempre hay un dicho que se dice que el músculo se hace en un día y el tendón en un año. Nada más y decirles que los espero en el Climbing Evolution. Un saludo.